BYOS, primera fecha del reclasificatorio 2019. Foto, Federico Gutiérrez. El viernes en el campus municipal de Maldonado volvió la Liga Uruguaya de Básquetbol, LUB. Defensor Sporting y Nacional, campeones de la Apertura y del Clausura, respectivamente, jugaron la final que tenía premio, jugar la Liga Sudamericana de Básquetbol 2019. Y fue para Sporting, ganador del partido por 93-78. El encuentro fue parejo en el inicio, cuando el fusionado pudo ajustar en lo defensivo y, desde ahí, generar transiciones rápidas, empezó a dañar al tricolor y abrió una brecha que fue indescontable. En Sporting hubo una gran actuación de sus tres fichas extranjeras. Anthony Young fue el goleador del encuentro con 28 puntos, además bajó 7 rebotes y dio 3 asistencias. Eric Dawson cerró su planilla con 18 unidades y 17 rebotes, mientras que Derwin Kitchen hizo 15 tantos y aportó 8 rebotes y 6 asistencias. Dame más básquet. Tras la primera fase, la LUB ahora se divide en dos. Por un lado ya no están Verde y Rojo ni Welcome, descendidos a el Metro. Tampoco Sayago ni Atenas, quienes zafaron de bajar de categoría pero no lograron entrar entre los que van al reclasificatorio. En esta mini rueda serán 4 los equipos, Olimpia, Hebraica y Maccabi, Susi Biwa. Ellos jugarán entre sí por los 2 lugares que quedan para meterse entre los 8 mejores, o sea los que van a jugar playoff. A propósito del reclasificatorio, esto es lo que se jugó el sábado, Hebraica 108-94 sobre Olimpia. En el gimnasio de Welcome, Biwa 92-82 ante Xus en el escenario de los misioneros. Los 6 de arriba, por su parte, son Nacional, Malvin, primeros con 23 puntos, Aguada, Sporting. Ambos igualados en 21,5 unidades, Trubilla y Urunday Universitario, que tienen 21 puntos cada uno. Comenzarán a jugar la ronda entre sí a partir del martes 5.